Para toda velocidad, estamos con un auto muy pero muy importante dentro de lo que es Argentina, porque hay dos unidades nada más de este auto, que es el Alfa Romeo 4C. Esta edición es la Launch Edition, que se fabricaron 500 en el mundo, 400 destinados para lo que fue la zona de Europa, Medio Oriente y África, y el resto de los 100 para el resto del mundo. Después también se fabricaron 500, pero para la versión americana, que viene con algunas cosas diferentes a este auto que lo vamos a estar comentando ahora en un rato. Si nos centramos en este auto, estamos hablando de un motor 4 cilindros que produce 240 caballos de fuerza. 4 cilindros en línea, por eso también el nombre de 4C. Esta es la versión europea, como bien dijimos, que la diferencia que tiene con la americana lo podemos ver en lo que es los faros, que son unos faros muy raros y muy lindos y diferentes a lo que se pueden ver en otro tipo de deportivos. También viene con otro escape, viene muy pero muy diferenciado con lo que es la versión americana. Esto estamos hablando también de que pesa alrededor de 800 kilos, un poco más de 800 kilos, y la versión americana más de 150 kilos adicional, que está reforzado en aluminio para el mercado americano. Creo que lo hace también más lento, ya que estamos hablando de un auto que de 0 a 100 kilómetros por hora logra 4 segundos, un poco más de 4 segundos, y obviamente la versión americana lo produce en más tiempo. Además, los faros son más convencionales. Es otro auto, porque si nos especificamos también en este auto en particular, esta es la unidad número 007 de la fabricación, y que, como bien dijimos antes, es uno de dos en Argentina. El chasis producido totalmente en fibra de carbono, producido por la marca Dallara, quien se hizo también muy famoso por la producción de los Fórmulas en distintas categorías, Fórmula 3, Fórmula 4, entre otras. Y algo muy particular de este auto es que conserva el ADN de Alfa Romeo en algunas cuestiones de algunos detalles, como por ejemplo la apertura de la puerta, que lo podemos ver muy similar a los Alfa Romeos clásicos de los 60, de los 70, mismo también la apertura de la parte trasera, donde se coloca, donde está el motor, porque este es un motor, es el tren trasero. Es la parte baja de la puerta, lo que vendría a ser el parante, para poder acceder a la parte trasera. Después, si nos vamos al interior, un interior deportivo, un volante también muy llamativo, con todo lo que es el panel de la velocidad, del tacómetro, todo en forma electrónica, un auto muy chico, y que el andar es similar a un karting. Donde vos lo pongas va a ir direccionado muy pero muy fuerte. Además, esa relación peso-potencia lo hace único a este auto. Y nos venimos a la parte trasera del auto, donde está el corazón de este Alfa Romeo 4C. Un motor 4 cilindros, 240 caballos de fuerza. Un motor que contiene turbo e intercooler, lo que lo hace también muy rápido la salida y en altas revoluciones. Una cola también muy linda, que se lo asemeja, salvando las distancias, con el famoso 33 Stradale. Es un auto donde no sabes si el frente o la cola es lo característico o lo más llamativo del auto, porque cada uno tiene lo suyo. La trompa con esos faros muy pero muy raros y muy exóticos, y la cola con todo el ADN que tiene Alfa Romeo. Le queremos agradecer a WIM Classic and Supercars por obviamente darnos la nota con este auto y para que hoy lo puedan disfrutar. No se olviden suscribirse, comenten qué les gustó más de este Alfa Romeo, y esto fue una nueva nota para toda velocidad. Espero que lo hayan disfrutado, este Alfa Romeo 4C importado de acá en Argentina en el 2014.